Tan solo 3 días de que el PNP llene las vacantes para las 2 vicepresidencias, la dirección de esa colectividad asegura que la contienda electoral por los votos de los más de 5.000 delegados será totalmente limpia. 2 de los candidatos rechazaron que la elección esté ocultando la verdad. Verdadera contienda para el 2016 entre los bandos de Ricky Rosselló y Pedro Pierluisi. Eso sí, a todos parece gustarle el aguacate. Yolanda Vélez Arcelay informa. El juego es limpio. El juego totalmente limpio. Así proclamó el secretario del PNP pese a las disputas de las últimas semanas por las listas de votantes y la colocación de urnas para que 5.218 delegados voten entre 5 candidatos: Roberto Carlos Mejil, Iván González Cancel, Aníbal Meléndez, Abel Nazario y Tomás Rivera Schatz. Alcalde poderoso de este partido, ¿entiende? Me han indicado que este es un proceso planchado. Doctor, usted nunca debió participar porque esto es fulano y fulano. Pues ¿sabes qué? Los delegados le van a decir a ese alcalde que los dueños del Partido Nuevo Progresista son el pueblo progresista y los delegados van a ejercer la voluntad. El PNP es de hombres y mujeres valientes. Y los delegados votarán independientemente de lo que quiera alguien imponer o lo que quiera alguien sugerir. Votarán a conciencia. Y yo me alegro que mi partido sea así, porque mi partido entonces despierta. El partido abrió 17 centros por toda la isla y las urnas estarán en cada colegio. Aunque la presidencia no está en disputa abiertamente, hay quienes mueven fichas para que entre los elegidos se cuelen seguidores del bando Pierluisi o de Ricky Rosselló. Hay quien plantea que esto es mucho más que meramente la vicepresidencia. Mira, yo te diría que no. Estamos claros que el que esté pensando en candidaturas en este momento histórico, mira, no está viendo la realidad puertorriqueña. Las candidaturas se definen a finales del año 2015, camino al 2016, es una realidad. Bueno, pues yo no pertenezco a ningún bando, yo pertenezco al partido. ¿Y Ricky Rosselló o Pierluisi? Yo estoy con el presidente de mi partido. El presidente de mi partido en este momento es Pedro Pierluisi. Yo creo que todos los progresistas tenemos que apoyar su gestión. El alcalde de Guaynabo puso el dedo en la llaga al comparar las ambiciones de candidatos que sin trabajar aguardan porque el aguacate caiga maduro del árbol. Rosselló se dio por aludido. ¿Le gustan los aguacates? Claro que me gustan. Pues fíjate, a mí me gustan guacamole, a mí me gusta la comida mexicana. Bueno, a mí me gusta el gazpacho, yo no tengo problema con eso. Pero a Pierluisi, ¿le gusta el aguacate? Me imagino que sí. La votación de elemento del domingo comienza a las 8 de la mañana y se cierran los colegios a las 3 de la tarde. Los resultados comienzan a llegar a eso de las 4 de la tarde y ya para las 6 debe haber un resultado claro de quiénes serán los próximos 2 vicepresidentes masculinos del PNP. En Atorrey, Yolanda Vélez Arcelay y las noticias Univisión. Ya el PNP tiene ocupadas las bancas designadas para féminas en la vicepresidencia. El domingo los delegados de Vieques y Culebra podrán votar sin tener que ir a Fajardo porque cada isla contará con un centro de votación.